Muy buenas, guerreros de la luz. Aquí os tomaron 22 y bienvenidos a la primera serie. Bueno, primera serie. A la nueva serie de Pokémon Light Platinum Nuzlocke. Hoy vamos a jugar por primera vez a un hack de Pokémon para este canal. En este caso, en Light Platinum. He elegido este porque nunca lo he jugado. No conozco la historia. Así que voy a ir a lo desconocido para mí. Así que vamos a empezar. Antes que nada, voy a poner las opciones de texto rápido. Y vamos allá. Como esto va a ser un Nuzlocke normal, en este caso las reglas son las siguientes. En caso de que se muera un Pokémon, será muerto para siempre. En este caso lo puedo guardar o lo puedo liberar. En este caso lo voy a guardar en la caja de los muertos. Solo puedo capturar al primer Pokémon de ruta. Pero tengo otra oportunidad en caso de que sea un Pokémon ya repetido, que ya capturé, o de la misma especie, digo. O si sale un legendario, porque no suelo usar el legendario. Aparte que son más difíciles de capturar. Otra cosa, un combate perdido, se finaliza la serie. No puedo curar fuera de combate, excepto en el centro Pokémon. Y en este caso no puedo comprar botequín de curación, tipo pociones, antídotos. Bueno, el tema del antídoto, el tema del envenenamiento, ya veré, ¿vale? Así que de momento son esas. Así que vamos a continuar. Hola y bienvenido al mundo Pokémon, soy la profesora Jasmine. Me dedico a investigar las especies de Pokémon del mundo. Esto es un Pokémon. Es Eevee. Hombre, yo había leído por ahí que tenía Pokémon hasta la cuarta generación, pero viendo un Snivy, mejor, ¿no? Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. Muchos viven con los Pokémon y otros lo usan para luchar. A esas personas se les denomina entrenadores Pokémon. Aunque hay personas que usan los Pokémon como armas con fines negativos, como el equipo Vapor. Equipo Vapor. Supongo que será el equivalente al Team Rocket. Hablando de los Pokémon, existen muchos que no se descubrieron todavía. Y otros que ya existieron desde hace millones de años. Bueno, eso lo dejaremos para más tarde. Tú eres... Yo soy... Nosotros somos... Vale, voy a poner Ozma. Vale, como ya dije, nunca he jugado a este hack de Pokémon. Tampoco lo he visto jugando... Lo he visto que otro jugándolo. Y diréis, pues si yo veo a Fólogo, pues ¿cómo que no lo he visto? Hombre, yo a Fólogo lo veo desde Pokémon X Random Log. Tendría más o menos 500.000 suscriptores, me acuerdo perfectamente. Y el iPlat, cuando jugó el iPlatino fue anterior, así que yo no lo conozco, el juego, ¿vale? Perfecto, tú eres Ozma de Yellowtown, encantada. Ahora empieza tu periplo, conocerás a muchos amigos y vivirás muchas aventuras. Ven a verme a mi laboratorio, te enseñaré mis investigaciones. Encantada. Adiós, ya nos veremos. Ah, y mucha suerte. Venga, vamos a ver una aventura desconocida para mí. ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar? ¿No será un sueño? ¿Eh? No me puedo mover, eso está claro. Pero... Vale. Arceus, Dialga, Palkia, Giratina. Arr. Por lo visto, hay una pelea ahí. Arr. Arr. Cómo sobresale la cabeza de Arceus. ¿Pero por qué se pelean? Uy, mira, hay un bug ahí. Ahí. Parque lo veo un poco rosado, ¿no? Como lo parece. Digo esto. Venga, vamos. A ver, ¿pasa algo? ¡Uy! Ha desaparecido. Hombre, es evidente que esto más o menos se...
se entorna con Arceus, porque prácticamente la portada, el dibujo del iPad no está ahí. Pero bueno, qué extraño, parece una pelea, será mejor no acercarse. Por lo visto ha sido un sueño. Vale, bolsa, no tengo nada. Ozma, vale. Se parece un poco al de... Bueno, se parece. Al de oro y plata. Vale, guardado y eso. Vale. Pues... Mamaita. Buenos días, Ozma. Tengo un mensaje para ti. Dice la profesora Yasmín que acaba de ver un documento muy importante, pero que está escrito en lenguaje alfa. Ya que tú sabes esa lengua, ¿por qué no la ayudas? Ah, y toma, pon ahora tu reloj. Vale. Ahora mismo estoy grabando a las 5:53, a las 6 menos 7, así que de la tarde. Así que voy a ponerlo. A ver, a ver. Vale, más o menos así. Este mismo. Perfecto, ya puede ir a Central City. No, la caja de PC aquí no funciona. Vale. Ozma, recuerda siempre que te apoyaré en todo. Muy bien. Vamos. No, bueno, no puedo. Hola, ¿sabes dónde está la casa de un tal Ozma? Soy yo. ¿Qué quieres? Tengo prisa. Se hace raro que el protagonista hable, ¿no? Sí. ¿Qué quieres? Tengo prisa. Ah, genial. Yo soy Kaori, campeón de la Liga de Ceri. Soy amigo de la profesora Yasmin y me pidió tu ayuda para resolver un misterioso importante en Central City. Genial, yo me dirigía a visitarla en este momento. Pues sube, que te llevo. Adelante, Salamence. Joder, vaya Salamence, ¿eh? Chulo, ¿eh? Central City. Oh, un centro Pokémon. Ya está, ya hemos llegado. Quiero que esté en el lago de la ciudad. Veamos. Vamos. Veamos, no, vamos. Vale, música de Pokémon Esmeralda, que lo tengo. Bueno, Pokémon de Rubí, Zafiro y Esmeralda. Hola, Kaori y Ozma. Mi amigo Ash. Ash. Anda, de verdad. Se parece. Nos ofrece su ayuda también. Parece que esta extraña lápida empezó a mostrar unos textos escritos en alfa y una lengua extraña. Muy poca persona conoce el lenguaje y tu madre nos dijo que la conoces, ¿verdad, Ozma? Claro, sin ningún problema. Empecemos. Qué extraño, aquí pone que el fin del mundo fue creado por el Pokémon Arceus y... Según esto, el mundo correrá un grave peligro si el poder de este Pokémon cae en malas manos. Esto es grave, debemos destruir esta lápida antes de que lo sepa más gente. Yo me encargo, Empoleon. ¿Hidrobomba? Hombre, ¿no sería más fácil si usan una lápida de roca? Más fácil un Pokémon de tipo lucha, por ejemplo. Ahora usa da danza lluvia. Danza lluvia. Buen trabajo, vuelve. Tengo asuntos que atender en la liga. Nos veremos pronto. Salamence, vuelo. Yo también me tengo que ir. Si descubre algo más, avísenme. Adiós. ¿Ya está? Vaya cameo de Ash, ¿eh? Vale. Genial. Ahora que los dos entrenadores esos se fueron, no tendré problemas con un mocoso. Tú, dime los secretos de la lápida. Nunca. Ozma, ayúdame. Usa una de las Pokéball de mi mochila, rápido. Vale, aquí se supone que cojamos a Bulbasaur, Charmander y Squirtle. Bulbasaur no, porque ya... En Verde Hoja dándolo, ya tuve a un Bulbasaur con nombre de Dani. Así que lo vamos a dejar aparcado. Luego tenemos entre Charmander y Squirtle. Uf. Es cierto que ya tuve un Charmander. Pero un Squirtle no. Pero es que lo típico y me gusta más Charmander. Y aparte de que normalmente hay más Pokémon de tipo agua. Así que lo ideal sería Charmander. Sí, Charmander. Me da igual. Me da igual.
Pues vamos allá. Cochina salvaje apareció. Vamos, Charmander. Vamos con arañazo. Vamos a hacer esto. Placaje. Ha fallado, ¿no? Y como lo pasa rápido. Ay, se queda en rojo. No es justo. Vale. Perfecto. Maldición, tuviste suerte. Pero Ozma, aparte de ahora, está en la lista negra del equipo Vapor. Han dado como levitando, ¿eh? Muchas gracias. Lo malo es que estarás en la lista negra del equipo Vapor. Quédate con el Pokémon para protegerte. Pero puedo darle nombre, ¿no? Vale. El primer Pokémon siempre se va a llamar Dani. Dani, Dani, Dani. Ahí está. Perfecto. Bueno, volveremos a Yellowtown. Pues volvemos a mi ciudad. Está dando sol otra vez. Hola, Ozma. Como ya tienes tu primer Pokémon, debes entrenar y convertirte en alguien fuerte. Para eso puedes participar en la Liga de Seri. Pero antes debéis ir al este. Bueno, me estoy viendo así, ¿no? Yo estoy indicando a mi este, a mi derecha. Pero antes de venir al este, hacer un sitio luego llamado Manfenny Lake, porque un conocido mío llamado Profesor Oak te anda buscando. No se preocupe, voy ahora mismo. Pues vale, ya tenemos libertad para movernos. Por cierto, ¿cómo ha salido nuestro Charmander? Vale, por lo visto. No me he puesto el cronómetro. Ay. Pasa a ver cuánto llevo de capítulo. Tiene arañazo y gruñido. Naturaleza relajada. Sé que no me conozco la naturaleza. Sé algunas que son neutrales, pero. Neutra, quiero decir. ¿Leche Mumu? Interesante. A ver. Restaura 100 PS. Perfecto. Ahí ya no tengo nada más. Pues vámonos. La tecnología es maravillosa. Nos facilita la vida a todos. Por cierto, he visto una clara aquí. Se parece al estilo de Oro Corazón y Plata Alma. Hay un Pokéball. Parece que un Pokémon dentro. ¿Quieres a Eleki? ¿En serio? ¡Vamos! Vale, pero no puedo cambiarle el nombre. Bueno, el tema del nombre de los motes. Podéis dejarme un comentario si queréis sin mote. El tema del Eleki, en cuanto pueda cambiar el nombre, cogeré de la lista de motes, cogeré uno, ¿vale? Otra cosa. De momento, me he cogido un mote, por si acaso, pero de comentarios de otros vídeos, no de este, porque acabo de empezar. Para el siguiente Pokémon que capture. Que por cierto, no tengo yo Pokéballs. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Tú no me das? ¿Nadie me da de aquí? Trabajo junto a la profesora Yasmin en una investigación muy importante. Existen muchísimas especies de Pokémon en el mundo entero. Vale. Ah, antes de irte, tomo un pequeño. Ah, vale, mira. Perfecto. ¿Cuánto nos dan? 5 Pokéballs. Bueno, cuando nos salga el primer Pokémon de ruta, pues vamos a capturarlo. Por cierto, no. ¿No puedo curar aquí? Dime que sí. ¿No? No joda. No, no puedo.
Se supone que tendrá que cruzar ruta y todo eso, ¿no? Madre mía. Vaya, parece un buen entrenador. Toma esto. Una máxima poción en el primer capítulo. Madre mía. Madre mía. Muchos Pokémon evolucionan con piedras evolutivas. Toma esta. Y una piedra de fuego. Uf. Ya le he dicho, como no conozco este hack de Pokémon. Madre mía. Pues no está mal, ¿eh? A ver si me dan algo más. Estaría bien. A ver, los Pokémon que tengan cara rápida atacarán antes. Cara rápida, pues dime que me das, por favor. ¿No? No. Ay, no me da. Arceus, se dice que creó el universo maravilloso, ¿no crees? Ya está. Aquí tiene que haber algo. ¿No? ¿Y aquí? ¿Tampoco? Pues bueno, pues... no hay nada por aquí. A ver, si hablo con este. La tecnología maravillosa nos facilita la vida a todos. En Yellowtown siempre hay mucho entrenador que desea convertirse en maestro Pokémon. Vale, el problema es que no puedo curar. Y tenemos la primera ruta, ruta 401. Tenemos aquí la primera ruta. Tenemos Pokémon, así que el primer Pokémon que salga en la ruta, tenemos que capturarlo. Y vemos ahí un entrenador. Pues voy a luchar con ese entrenador y ya... si me sale el primer Pokémon... pues vamos a probar. Los Pokémon bichos son muy poderosos. Mira, como no puedo curar... en caso de que muera... un Pokémon o muero o pierdo el combate... haremos que no cuente porque... básicamente es el primer capítulo. Vamos, si pierdo... hace solamente un capítulo, vuelvo a repetirlo y ya está. Pero como es el primer capítulo, en caso de que pierda o se muera un Pokémon en este primer capítulo, o hasta al menos que no pueda curar, no cuenta, ¿vale? Lo atenderá ahí, ¿no? Vale. Y es un cazabicho, bueno. Como tenga... y nivel 4. Como tenga para envenenar... lo tenemos jodido. A ver, arañazo. Bueno, espérate. Por suerte tenemos leche muy máxima poción en caso de que tengamos problemas, pero... pero. Disparo de mora. Arañazo. Dani sube nivel 6. Aprende algo... no. Menipede. ¿En serio? Menipede. Arañazo. Desenrollar. Ya lo he dicho. Que esto era mucho problema. ¡Uy! Ha fallado. Desenrollar. Ha fallado el desenrollar. ¡Madre mía! ¡No! ¡Te envenene! ¡No te envenene! Y ataque crítico, en cuanto no me hacía falta. Otro venipede. Ataque rápido. Ataque rápido. Desenrollar. Ataque rápido. ¡Ay! ¡Ay! Adiós. Por fuera. Bueno, como ya he dicho, no haré que no cuente. Vamos a intentarlo otra vez. Hasta que venza a ese entrenador. Al menos está mejor ahora de... a ver, vais a entender que... que esto no cuente. Estamos en el capítulo 1. Vamos, es tontería... empezar de nuevo. Si solamente llevo 20...
Si no llevaré ni media hora de serie. Primer Pokémon de Rutaga. ¿Un Bidoof? Un Bidoof. Un Bidoof. Bueno, vamos a capturarlo por el que dirá. Aunque un Bidoof normalmente suele ser un esclavo MO, ¿no? ¿No apareció la estrellita? Vale, tenemos a Bidoof. Y nombre que se va a llevar. He cogido un mote de comentarios de otros vídeos. Así que este se va a llamar Lesaola. Lesaola. Pues vale, se va a quedar conmigo. Voy a vencerte, ¿eh? Voy a vencerte. Los Pokémon bicho, vale. Es que si Charmander aprendiese Ascuas, estaría muy bien. Vale, normalmente los capítulos lo haría de 25 minutos, pero hoy vamos a hacer una excepción, porque tampoco sé cuánto tiempo llevo. Se me ha olvidado poner el cronómetro. Pero para ser el primer capítulo, no pasa nada con el tiempo, ¿no? Vamos a hacerle arañazo. Ahora estoy a nivel 6, así que tengo que hacer más. A ver, voy a tope. Así que el problema es el envenenamiento. Vale. ¡Ascua, toma! ¡Vamos! No. Vale, ahora sí que lo voy a tener fácil. Hizo defensa. Ascuas, perfecto. Ahora su... Benipede da mucha experiencia, ¿eh? Sí que sí, da mucha experiencia. Vale, otro Benipede. Ascuas sigue siendo más rápido. Nivel 4 y sigue siendo más rápido, aunque a mí me haya bajado la velocidad. Vale. Caterpie no suele... ¿Cómo digo yo? Envenenar. Así que tenemos suerte. ¡Perfecto! Muy bien. Vale. Ahora sí. A partir de ahora... Mira, vamos a dejarlo por aquí. A partir de ahora... Empezará el verdadero Nuzlocke. Entenderéis que no podría hacer nada con ese cadáver bicho si Charmander no tenía ni asco, que no había manera de vencer encima con el envenenamiento. Pues es imposible empezar un nulo muy bien así, teniendo en cuenta que no... teniendo en cuenta que no puedo curar. Y de momento tampoco puedo. Así que vamos a dejarlo justamente así. Para el próximo capítulo voy a empezar justamente así. Y ya veremos. Así que podéis dejar un like, un comentario, podéis compartir el vídeo y podéis suscribiros a mi canal para continuar las aventuras de Pokémon Light Platinum. Unas aventuras que yo no conozco. Así que un saludo y hasta la próxima. Repito, a ver si me entendéis de que no vale esa primera derrota.